Okay, vámonos. Uy, 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 uy. ¡No! ¡No! No, no, cagué fuego, cagué fuego. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Seven Days to Die, a Apocalipsis Now. Bueno gente, a ver, ya pasé la noche. Estamos día 2, son 4 y media de la mañana. Se ve que un zombie me detectó. Puse el bloque de reclamo, por lo menos temporalmente aquí. Prácticamente me zampé toda la comida a la noche. Los huevitos están bastante bien. Me dan 5 de comida y 2 de salud. Por eso pude llegar a regenerar 85 porque estamos en la shit. Me como el último huevete. Esto me lo llevo por si llego a encontrar algo de agua. Lo que sí. Esto. Tenía creo que un par de facetas más repetidas por ahí. Esto. Nada más tengo. Estaba casi seguro que tenía un par de facetas más. Ah, sí, aquí. Vamos a ir al vendedor, vamos a vender esto. Vamos a ver si me da algo. Quizás no me da nada. Eso sí, estaba viendo que había un zombie fadeado por ahí. A la noche aparecieron un montón de fadeados. Por suerte no me quedé quietito, agachadito, besando el eje bus para que no me descubran. Y no pudimos pasar la noche, pero una shit, no pude hacer nada. ¿Está el Firulai acá adentro? No, ¿no? Saben lo que hay que hacer, ¿no? Cada vez que entremos, hay que cerrar la puerta. Así no queda ningún... Así no se mete ningún zombie, ningún pollo asesino, ni mucho menos un conejo. Hello, traveler. Hello, my friend. ¿Tenés algo acá para lutearte, cabrón? Nada, ¿no? ¡Oh! Sí, la caja registradora, venga. Te saco tu dinero para vendértelo. Por supuesto, un par de... ¿Esto no? ¡Ah, no te compra las recetas el cabrón! ¡Holy shit! ¿Y esto? A ver... ¿Lo puedo despedazar? Sí. Bueno, me sirve para luego crear yo recetas, aunque sea eso. Por lo menos algo. Inventario. Es que no tenemos nada, 700 y pico de moneditas, estamos en la shit. La verdad. Quiero ir viendo poco a poco a ver qué tiene. Chocolate. Vitaminas. Analgésicos, 240. Esto me pueden dar la vida. Me dan deshidratación. Pero lo voy a comprar. Mesa de trabajo, no podemos hacer nada. Pólvora. Recetitas. Pues nada. A ver, podemos... ¿Tienes algún trabajo? Podemos empezar con... los primeros... las primeras misiones de Tier 1, claro, ¿no? El más cerquita es este. Elimina a los zombies. 134 metros. Puedes apillarlo. A empezar. Ah, también lo que tenemos... es las misiones del mismo mod. Para ir desbloqueando las distintas clases. No es como en algunos mods que tenemos un libro y tenemos que empezar eligiendo alguna clase en especial. No. Aquí no. Acá las tenemos que desbloquear con ciertos materiales o ciertos requisitos. Por ejemplo, aquí el de training. Necesitamos 30 de hierro. Cinta de embalar. Polímeros. Y esto no tengo ni idea qué carajo es. Y de farmer y así todo. Exactamente todos iguales. Y ahí recién nos desbloquea las habilidades para poder aplicar puntos y demás. Ok. Para allá, 141 metros la misión para aquel sitio. Dije que iba a cerrar la puerta. No te olvides. No te olvides, bolachón. Esto me da... para la armadura. Está bien, no. Lo que pasa es que no tenemos nada. Modificador. Puedo aplicar... Oh, sí. Bueno, puedo aplicar uno.
Bueno, me da dos lugarcitos más. En las botas no creo, ¿no? ¿O sí? No, en las botas no. Claro, es que estamos en la nada. Me lo colgaría de la barba para llevar algo, pero... No. No, no. Ok, esto está todo looteado. Acá tenemos un loco cerca. Comienzos duros, gente. Comienzos duros. La muerte es la peor enemiga en este juego. Porque podemos perder todo lo que tenemos en ese momento encima. El tema de la experiencia está normal. Tampoco es que está subido algo. Así que va a costar un poquito. Ah, bloqueado. Esto no... La mesa sí la vi, ¿no? Sí. Ok, primero. Voy a dejar esto. Me voy a buscar... Cierto. Cierto que lo había sacado por las noches por las dudas. Me detectó un zombie. Estoy escuchando unos pasitos, pero no sé por dónde anda. Tengo miedo que llegue a subir y me pete el garrón. Esto lo dejamos. Esto también. Esto sí me lo llevo. Tenía una... No, no está hecha. Pues nada. Así es la única botellita de agua. ¿Dónde está? Lo escucho como está, como si estuviera adentro. Ok, desactivar, pimba. Tenemos que ir a la biblioteca. Así encontramos bastantes recetitas. Pero vamos a ir a hacer la misión esta primero. ¿Quién está aquí? Nada. ¿Qué haces adentro, loco? Vení por acá. Vamos afuera. No hay nadie, ¿no? Hay que tener 20 ojos ahora, gente. Eso. Guarda. Uy, hermano. Me pegaste de... del quinto pino. Ok, subimos un nivelillo. Tenemos 2 puntos de habilidades. De momento los voy a guardar. De momento. Porque realmente en lo que tenemos desbloqueado en este momento no me sirve, ¿no? Bueno, tiranosaurio sexual no. Cardio. Huir de los zombies. Mejor trueque. Nunca pagas el precio inicial. Ok. No está nada mal tampoco. Mula de carga podríamos tener. No podemos tener. Necesito nivel 4, un punto más aquí. Y tendríamos. Creo que 2 espacios más. No, 3 artículos más. No. Vamos a dejarlo de momento así. Vamos para el. Hacer la misión. Por esta parte. En las casas rodantes. Voy despacito, voy tranquilo. No hay que ir a lo loco, gente. Hay que disfrutar. Joder. ¿Pero qué? ¿Tengo que limpiar todo esto? Lo bueno de esto, que cuando activo esto, todo esto se resetea y los buzones pueden tener nuevamente loot. Exacto, ahí vieron, se resetió todo. Y ahora esto tiene loot de nuevo. Y por lo que vimos en el video pasado, los buzones dan resetitas. Ahí tenemos uno durmiendo encima de las misiones, así que... No. El único activo, ¿no? Sí. A darme la siesta, bonachón. Ok. Porque salto no tengo ni idea, no importa. Despeja la zona. Espero que haya zombies y no chuchos.
Nada más, es lo único que espero. Lo que me viene de perlas son las facetas estas. ¿Y saben qué? Por supuesto que ya me las voy a aprender. Esta, como ya la sé. Despedazar. Despedazar. Y ahorramos espacio. Que no tenemos mucho, la verdad. Tengo que ir limpiando. Tengo que limpiar todo esto. Es que no me especifica realmente en qué zona. Por lo general siempre es una casa. Y aquí me marcó una zona en particular. Ahora, zombie acá adentro, por supuesto, ¿no? Ahí me está marcando uno. ¿Está adentro o qué? Ah, me cagué todo. Ah, un arrastrado. Igual hay que tener cuidado con los cabrones estos. A veces tienen un rango que te pegan de China, los desgraciados. Listo. Me sigue marcando que está ahí adentro. Lo que pasa es que se ve que no se activó. ¿Se mueve? Ahora se mueve, gente. Le abrimos la puerta. Vamos a ser educados. El amigo Fernand Flow. Igualito, el cabrón. Wow, 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 wow. ¿Qué pasó ahí? Ok, parece que era el único que estaba en esta casa, ¿no? En esta choza. Cierro la puerta. Tranquilamente vamos a lootear. Un cuchillo. Perfecto. Eso me viene de perlas cuando fermentemos algún bicho. Agua, perfecto. Agua, papel. Papel para limpiarse el ojete. Así cuando vamos al baño. ¿Qué tenemos aquí? Lata de comida, perfecto. Nada mal porque estamos en la shit. Carne podrida, bueno, a ver, podría haber sido algo mejor, ¿no? Eso sí. Me voy a llevar todo. Cuero, madera, todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque soy un pobretón. Y no tengo nada. Además, a ir juntando materiales así poco a poco, vamos a ir desbloqueando las distintas clases. Como habíamos visto, hay algunas que te piden Jeff, otras tela y demás. Ok. Primera, libre. Esta, ¿por dónde se entra? Por aquí adelante, ¿no? No sé si hay que hacerla, me imagino que sí. Debe ser toda la zona esta. No tiene nada esto. Ahí hay una durmiendo. De aquel lado no sé si hay algo. Ok, seguí durmiendo, corazón. Parece que aquí está tranquilo. Pero hay que tener cuidado a ver si hay algo de este lado. Creo que no. Espero que no. Nada, ¿no? Joder. Hace muchísimo que no juego al Seven. Tan cagado las patas, la verdad, gente. Me recuerda a mis inicios. Que no sabía qué hacer. Todo me mataba. Andaba con ese miedo al principio de morir. Después uno ya se acostumbra. Pero ahora, la verdad, no quiero morir porque te jodes realmente. Ok. Segunda choza. A ver, para, me voy a llevar esto. ¿Acá hay algo? Gasolina. ¿Qué me han dado? ¿Una torta? 50 de comida, 15 de salud. Bueno, resistencia máxima, 30. Nada, nada mal, ¿eh? Tira el plomo. No lo quiero. Esto de guasalo. No sé qué más. Todo lo demás me sirve. Hasta la semilla.
La verdad. La verdad, la verdad. De veritas, de veritas. Los clavos de momento medio quemé. Ok, ahí vamos justo. Justo despacios. Ok, segunda casilla lista. Vamos a la tercera. No quiero escupir para arriba diciendo balá y la cosa, porque esto se te descajeta en un segundo. Qué raro, ¿no? ¿No hay zombie? Venga, venga. Nada mal. Nada mal. Ahora vemos el modificador ese. Mochilita. Tablillas por si nos quebramos todo. Agüita, perfecto. Esto no hay nada. Me gustaría encontrar cosas de curación, la verdad. Ok, cafetito. Cafecito. Queso y... Nah, listo. Segundo fuera. Esto está, ¿no? Sí. Ok. Estoy empezando a estar petadito. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear uno. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a dejar todo. Vamos a dejar todo. O todo lo que pueda. Por supuesto, esto me lo llevo por las dudas. Todo lo demás... Bueno, esto... Quiero ver si lo puedo poner en la lanza. Creo que no, pero por las dudas. Pues sí, papu. Ahora hace más daño y aplica fuego. ¡Nice! Ok. Ok, ok, ok. Ok. Lo que no me gusta. Una cucha de un chucho. ¿Va a haber chucho acá? De perra, no te encierres. Va a haber chucho. Ahí está el chucho. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Va a salir en cualquier momento, cabrón, ¿no? Es que no me la quiero jugar. Prefiero esperar que salga y lo acribillo de acá arriba, ya que tenemos un par de balas. Es que va a estar 3 horas, ¿no? El cabronazo. ¿Qué hago, gente? ¿Me la juego? No me la juego. No me la quiero jugar, porque puedo perder mucho. Puedo perder mucho. Me caigo así nomás. ¿Sale o no sale? A ver, chuchín. ¡No! Me cago en la puta. Me cago en la... Y la misión se perdió. Perdí mi mega lanza con el modificador de F100. Menos mal que tengo la camita aquí al lado. Y guardé aunque sea el loot ese de ahí. Pero ¿saben qué? Perdí mi AK, perdí el pico. La misión se canceló, la tengo que ir a activar de nuevo. Pero ahora no tengo armas. Bueno, sí, tengo el garrote. Pero perdí el modificador ese. Lo bueno
Y aquí volvió a estar de cero. ¿O no? No, va a volver a estar de cero cuando lo active. Chucho de mierda. ¿Cómo me jodió? Me llevo esto. Vaya shit. Vaya shit. Ya al final no quería hacerme la casa acá, pero ya estoy trayendo todas mis cosas en este lugar. Ay, Dios santo, la vi. Bueno, tenemos dos botiquines, ojito, ¿eh? Dos botiquines, con eso paso al frente, loco. Deja todo lo que puedas por aquí. Todo lo que puedas por acá. Dios mío, ya perdí. Es que estaba... Ya iba a estar súper cheta con el... Con el arma esa. Vaya mierda. Vaya shit. Tengo otra acá, pero... No, no tengo otra acá. 22. Esto creo que lo preparo con hierro, ¿no? Puede ser. Si es que lo encuentro, claro. Bueno, tenemos otra pechera y esto. Ah, no, la vestimenta no la perdemos. Bueno, sí, perdí las botas. Pero la pechera no. Sí. ¿Y cómo tenía puesta una pechera? ¿De dónde salió? Bah, yo qué sé. ¿Cuánto carga esto? 6 disparos. Y deben ser una shit, la verdad. Gente, no tengo hierro. Ni un poquito. A ver, tenía encima, pero... Sí, aquí. Para preparar esto. Listo. Con eso y un bizcocho. Oh. Vaya mierda. Vaya F. Encima tenía la bonificación esa de lanza. Este tiene 130, cabrón. Tranqui, tranqui, viejo. Creo que me conviene hacerme más una lanza, aunque sea de madera. Que tengo la bonificación esa de daño. Por el libro que encontramos, que llevar esto, la verdad. Ay, qué pena. A ver. De, aunque sea de chatarra, no puedo hacerme. Ahora que estoy pensando, lanza. La... Lanza y hierro. Lanza de piedra solamente. 15 polímeros, fichas. Qué pena, cómo fuimos a perder eso. Necesito fibra, piedra y madera. Como tiene que ser, ¿no? Para una lanza de mierda, materiales de mierda. No, acá no. Piedra, fibra. Ahí saltó como si hubiera hecho algo. Ahí me tomó válido esto, ¿ven? La fibra, la piedra, madera. Hacer un par de flechas, plumas y hacerme un arco primitivo. Ya tengo la clase de esto. Ok. Lanza. ¿Dónde está la lanza? Lanza de piedra. Vaya F. Esto lo voy a guardar. Esto también. Me llevo la lanza. Lo que estoy pensando. No, no tengo nada aquí, ¿no? Digo, algún pequeño modificador o algo. No, no. Justo un modificador de fuego todo guapo ahí. Una lanza de hierro que no habíamos encontrado antes. Vaya F. Vaya F. Chucho de mierda. Y lo dije, ¿eh? Espero que no haya un chucho por acá en la misión nada más. Porque... ¿Para qué mierda digo las cosas y luego me pasan? Soy profeta de mi desgracia. Ok. Tenemos la lanza Jet de esta. Volvemos al loco. Vamos a tener que pedirle la misión otra vez.
Let us speak, Survivor. La más cercana, creo que... Would you kindly help me? Godspeed. No sé si es en el mismo lugar, creo que no. Creo, ¿eh? Ok, hay... Andan un par por aquí dando vueltas. Pero de momento... Me salta la música como si me estuviera atacando la horda. Y está el gordete y... Y la muchacha nomás. Vamos a meterle nitro, vámonos de aquí. Ok, la parte... Va a ser la misión en otro lado. No va a ser en... En el mismo lugar. Vaya F. La parte positiva... Que puede ser un lugar... Que nos pueda llegar a servir para tenerlo luego de base. Si lo limpiamos, si lo logramos a limpiar, claro. Ok, se está levantando el viento, se están moviendo todas las plantas. Se viene el agua, ¿no? Estás mojado, sí. Se viene el agua. La lluvia, papu. No me jodas. No me jodas que es en este lugar. Creo que es como una iglesia, ¿no? Cerdete, 142 de vida. Mini war. ¿Sabe el daño que puede llegar a hacer eso, no? Ok. Nos metemos en una iglesia con tumbas. Por supuesto, va a estar lleno de zombies. Hay pinchos. O sea, ya te está diciendo, no entres, hombre. Me cagué todo y encima no activé la misión. Activó la misión. Fesetealos. No, no los feseteas ni una mierda. Vienen igual. Feseteas el lugar, no los zombies. Ok, ¿cuánto vida tiene este? 136. Hacemos daño, sí. Pero muy poco a poco. Hay que tener cuidado de no quedarse sin estamina, nada más. Y, no, y esto que estoy tratando de matar... No son de la misión. No me los toma como zombies de la misión. Listo, uno menos, me dio el loot, perfecto. Coge, coge, que no tiene ningún sopapo, eh. ¿De dónde me golpeaste, hombre? Un poquito lejos, ¿te parece? Me quedé sin estamina. Shit. Nada, me jodas. ¿Pero de dónde me está golpeando? Esa es la putada de los servidores. Ok. Dos recetas que ya tenemos. Vaya F. Y ahora que vuelvo a entrar, van a volver a salir. Seguramente los mismos dos de recién. Pues aquí no. Y aquí, ahí hay uno. ¿Me lo toma? ¿No me lo toma como enemigo de misión? ¿En serio? Ah, no, porque no tengo que matar zombies. Tengo que buscar el... Vaya F. O no leer la misión. No es limpiar la zona. Es buscar los suministros que estén guardados adentro. Esto si lo hacemos bien podemos hacerlo bastante rápido esta misión. Guarda que me quedo sin estamina. Uno menos. Dos menos. Y algo de loot. Nice. Muchas gracias. Un martillito. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. A ver. ¿Qué tenemos en esta cajita? Latas. Latas de mierda nada más. Bueno. Ok, me indica dónde tengo que ir a buscar. Que parece que está en la parte superior de la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer bloquecitos.
y tratar de entrar por la parte superior. Más fácil, ¿no? No, ¿qué parte superior? Si está aquí afuera. What? Easy. Chao, adiós. Volvemos con el vendedor. Easy. Bueno, a ver, me jodieron en la misión anterior. Ya que me dan esta misión fácil, no me quejo, ¿eh? Para nada. Pero para nada. Regresamos con el amigo Bob. ¿Cómo me fue a joder el chucho acá y me hizo perder todas las cosas? ¿Cómo me jodió? Ok, vamos a regresar con el vendedor a ver qué nos da. Ok. Un poquito de loot gratis prácticamente. Adentro. Abre el sésamo, cierra el sésamo. Entregamos al amigo Bob. Y elegimos modificación de cadena de metal. Probabilidad de derribar a los enemigos. A los oponentes. Se puede colocar en bates. Ni tan mal. Culata retráctil o 1000 moneditas. Pues dame 1000 monedas, hombre. Y ahora con 1000 monedas, bueno, 1300. Y yo tengo algo guardado. Hay algo interesante que te puedo comprar con 1000 monedas. Hay una shit con 1000 monedas. No te puedo comprar ni una feseta. Curaciones, ya te compré. Comida, tenés algo. Setas, huevos. Maybe next time. Happy travel, survivor. Otro trabajo. Elimina zombies. Busca o busca. Podremos hacer esto de busca. Venga, a ver si tenemos suerte. No creo que vaya a ser tan fácil como la decía, por supuesto. Pero no tenemos que enfrentarnos con todos los zombies que hayan en la zona, sino con los que se nos crucen en el camino. Y nada más. Así que vamos a... subí. Vamos a dejar las cositas por aquí, lo que se pueda. ¿Se puede abrir el aire? ¿What? Y lo puedo utilizar para... mirá, sí. Lo puedo utilizar para guardar cosas, curioso. Ok, dejamos el feto aquí. Sí, llévate las balas. Tengo que preparar... ¿Qué me pide para preparar esto? Piedra nomás. Justo creo que dejé piedras aquí. Una. No dejé las piedras. Tengo que ponerme a organizar. Lo que pasa es que dejé todo así nomás. Porque no creo que voy a hacer mi casa aquí. Realmente. Me llevo esto. ¿Dónde dejé las malditas piedras? ¿No tengo piedras? Pues... no pinta. No pinta que tengamos piedra. Ok, esto con que lo preparo con una tubería. A ver. Vamos juntando. De estas plantitas comiditas. Nos van a servir para pasar la noche, porque de momento comida no tenemos nada. Aunque sea poco, pero algo es algo. No puedo. Tengo que hacerme un hacha de piedra ahora que estoy pensando, porque no la perdí. Y quiero preparar la lanza, que me va a dejar vendido si no. Nada, esto no me da nada. Piedrita. Hacha piedra. Crear. Me queda para preparar esto. Perfecto. Déjate el hacha aquí. Esto aquí, esto aquí. Forma de estructura. Créate 9 más que las vamos a necesitar. Me llevo esto. Viene un locato. Un locato. A tocarme los huevos. A todo esto, regenera súper poco de vida. Crítico. Regenera súper poco de vida. ¿Qué necesito para desbloquear este? La clase de médico. Ahora que estoy pensando. Reúne hojas de aloe vera. Ok. Necesitamos encontrar aloe vera.
Porque me gustaría aplicar un puntito ahí. Para... al final la misión, ¿dónde está? Yo la elegí, ¿no, gente? Ah, sí, me indica por allá. Para poder poner puntitos ahí, por lo menos para que se genere un poco de vida a través del tiempo. Porque... vaya pesadez, ¿no? No se genera nada, el cabrón. Acá tenemos algo de agua, pero perdí los frasquitos. ¡Shit! ¿Y esto? Bolsillo doble para ropa. Carga doble. Lo puedo poner... lo puedo poner en... en este. No. En este no. Ok, acá tenemos más agua. La misión me la indica por aquel lado. Esto fue cargarlo por las dudas. Ahora que estoy viendo no tiene nada. Ok. Looteando los autos. Los autos... un arquito. Me vale. Me vale, me vale. Carne podrida, huesos. Ahora que estoy pensando, eso me da... con los huesos podemos hacer un cuchillo, ¿no? Un cuchillo básico, aunque sea. Sí, señor. Esto despedazarlo. Esto tirarlo, de momento no me sirve. Esto tampoco. Comete esto. Esto me da salud. No. Esto sí me da salud. Comételo. Rascando el puntillo de salud, gente. Vaya que estamos en la mierda, ¿eh? Para rascar un punto de salud. Un punto de salud. Vení acá, vení acá. Vení acá. Me quedé sin estamina. Mierda. Quiero tu carne y especialmente tu grasa para poder hacerme unas antorchas luego. Va. Vení, 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 vení. Es que no quiero gastar la bala en vano. Ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Hijo. Hijo de... no le queda nada encima. Sé que me estoy alejando de la misión, no importa. Seguramente me estoy metiendo en una zona que no debe... no me debería meter. Pero quiero carnecita. Y grasa, especialmente grasa. Así me puedo hacer un par de antorchas. Carnecita, carnecita. Así puedo pasar la noche luego, porque si no, F. Nice. Esto me lo llevo. Bueno, ya que estoy aquí, ¿qué hay por acá? ¡Wow! Vaya tirón. Oh, mira, justo uno de aloe. Justo uno. Necesito 19 más. 19. No jodas, cabrón. Mira, justo hay uno ahí. Y viene otro cogiendo. No, no lo vi de reojo. Justito. ¿Esta la looteamos? Sí, esta la habíamos looteado. Así que va pasando. Pasando, pasando. Tres pueblos. No me interesa. Si ya está looteada, me da igual. Vamos al sitio de la misión. ¿O no? ¿Usted qué dice? ¿Se queda trabado el ciervo? Carnecita gratis. Carnecita gratis, dije. Listo. No viene zombie. A pelarlo. Joder. Espera.
Acá las piernas. ¿No lo está cortando? Ah, sí. Yo disparando como loco. Atrayendo posibles zombies. Pegamento, piedra, palé. ¿Podemos? Ah, mira. ¿Podemos lootear estos palés? Antes no se podía. Te estás sobreforzando. Bueno, a ver, normalmente no se puede. Ok, a ver. Clavito. Clavo palito. Y nosotros... ¿Puedo lootear? No. Hay una cucha de perfo ahí, así que aléjate. Aléjate, papu. El tomaco, por supuesto. Chuca, por supuesto. Nidos también. Los coches, cada vez que se pueda, algo, ¿eh? ¡Oh! Tres molotov. Ni tan mal. Tres molotov son tres molotov. Ayudan bastante. Ok. A ver si dónde es la misión no es chungo, la verdad. Espero que no. Espero que se pueda hacer facilito. Me marcó como que ya estuviera en el lugar. No jodas, hay un poli ahí. Se vino una niebla, gente. Se vino la niebla. ¿Es en este lugar la misión? Es que me saltó como si hubiera llegado a la zona, pero no veo dónde activarla. A ver, vamos a hacer lo que tenemos que hacer primero, lo primero. Piedroski. Mira para todos lados por las dudas. ¿Qué onda, muchacha? ¿Cómo va, cariño? Bubis Laru. ¿Dónde activo la misión? Autito, ¿qué tienes para mí? Ni tan mal, ni tan mal. Escopetoncio, aunque no tenemos cartucho. Las molotov, esto de perlas. Igual, gente, no me la voy a jugar y me voy a hacer otro cofrecito como me hice hace rato, ¿eh? Eso me ayudó recién a no perder todo el loot. Si no, me hubiera jodido bien jodido el chucho asqueroso. Así que, primero lo primero, vamos a agarrar un poquito de madera. Un poquito, aunque sea. Cierto que la tenemos que acertarla, ¿sabes lo que estoy pensando? Que te dan troncos, ¿no? Sí. Receta se hace rápido dentro de todo. Pero bueno. Esto. Storage. Fabricar. Creo que es en este lugar. Lo que pasa es que voy a dejar el loot primero. Esto me da igual. Tira la mierda. Esto de yuca. Vamos a dejarlo. Tiki tiki tiki. Me llevo las balas. Necesito piedras, ¿no? Para preparar esto. Sí. Déjalo ahí. Y yo con esto creo que ya estoy. Ahora encontrar dónde era la misión, porque me marca por allá. Ahora que estoy viendo. No es en este lugar. Capaz que es aquí al frente. Vale, con el arrastrado.
De todo el tiempo que vamos, que no me han golpeado todavía, no fue generado nada de vida, cabrón. Guarda. Guarda con la fastra o con la oruga. Oh, hay un avispón por ahí. Ciervito, te petaría, pero... Esta, aquí es donde es la misión. Bueno, igual dejamos el loot en aquel lado, no pasa nada. A ver, chiquita. Chiquita. Ven para aquí. Mientras no me salga pollos ni chuchos asesinos o conejos, vamos bien. Bien, eso me gusta. Que larguen mochilitas. Y si puede ser seguido, mejor. Esto ya me la enchufo, la latita. Porque estamos un poco bajo. Está empezando a bajar un poco la comida. Activamos nomás. En esta tenemos que buscar el loot. Lo que pasa es que no sé qué hacer. No sé si tratar de subir. Sí, voy a hacer eso. A ver si me deja colocarlo por algún lado. Uno dirá, no, pero así es trampa, tienes que entrar por... Mierda, ahí tenés tu trampa, ahí tenés tu trampa, ahí tenés tu trampa. Maldito. Me dejó a 7 el perro. Me dejó a 7 el maldito perro. Ahí tenés tu trampa. Por subir por el techo, te comes al buitre. ¿Dónde está el loot? Parece que está por aquí, ¿no? En uno de estos lugares. Me indica que está abajo. Lo que pasa es que tengo 7 de vida, gente. Me da cosita... ¿Quién está golpeando al loco este acá? Me da cosita lanzarme. Y que me jodan, ¿eh? Ok, loot. Acá. Acá lo tenemos. Listo. Listo, listo. Había una biblioteca por acá, ¿no? Sí. Vamos a ver esto. A ver si me deja... No. Ahora fue bloque ahí. A ver si me deja subir. Nos vamos. Maldito buitre de mierda. A ver si puedo recuperar. Mirá el loco rascando en recuperar frames, ¿eh? Estamos a 8 de vida. Nos golpean y nos joden. Nos joden la misión, nos joden todo. Así que tratando de esquivar a todos. A todos, a todas. Agarramos nuestra cajita. Nos vamos un poquito petadito, pero no importa. Dentro de todo nos podemos mover bien. Eso sí, recarga esta shit. Ah, está recargada. Por lo menos a ver si me da unos segundos de huida. Por las dudas. Tutu. Ok. Una escopeta. El único cartucho. Ok, recetitas. Eso sí, cada vez que encontremos recetitas, aprenderlas al toque. Esto también, por si morimos. Si morimos de última, bueno, por lo menos no perdemos las recetas. Tenemos segunda misión, gente. Ahora, vamos a entregarla, vamos a ver qué tipo de loot nos puede dar. Qué podemos elegir. Y me voy a meter a la biblioteca esa que tenemos al lado ahí, prácticamente pegada a la gasolinera. Para buscar recetas. Me apetece desbloquear la mayor cantidad de recetas posibles. Vamos, vamos, vamos. Al motel. No, con la niebla no se ve nada.
Ay, Dios, los inicios son lo mejor del juego. Lo más duro, lo más putero, pero son lo mejor. Ok. Ábrete, sésamo. Ciérrate. A ver, ¿qué tenemos? Munición expansiva, 1000 fichas. Ya tendremos 2000 ahí. Munición expansiva, son 50 balas. Está bien, no tenemos un arma acorde, pero son 50 balas. Que hacen daño. O 1000 moneditas que nos pueden acercar a otra, a la compra de algo que nos pueda servir. Dame monedas. Dame monedas, quiero money. De momento vamos a dejar las misiones estas. De momento. Dos misioncitas easy. Una F. Ya se fue la niebla, por suerte. Ok. Vamos a dejar todas nuestras basurillas. Y vámonos aquí al lado de la... al lado del motel. Dejamos todo esto. Ya está petado. Puedo guardar algo aquí. Esto. Ah, pero te da experiencia. Ya lo tenía aprendido, pero te da experiencia igual, ¿no? Igual prefiero despedazarlo. Para que me den las notas estas. Me voy a enchufar un botiquín, gente. No me... sé que es un gasto grande, pero ir con 8 de vida creo que no es rentable, ¿no? Ah, no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde dejé la carne? La carnoski. La carnaza, mamasa. Tengo que tener un par de huevos. Bueno, a ver, me puedo comer esto, la verdad. O podría esperar porque me da 50. No, esto sí, no lo voy a usar todavía. Me da 50. Huevos. Había... estoy seguro que tenía un par de huevetes. O fue antes de que me mataran. Porque acá no los veo. Está bien, es un quilombo. Eso no lo voy a negar. Pues no. No, lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Así cuando tenemos huevos nos hacemos un par de huevitos con tocino. A ver, entonces... ah, acá tenemos huevos. Tengo otro botiquín. Me lo voy a jugar. Ahí, ponerme a full. Ponete a full. Es que no tengo... estaba seguro de que tenía huevos, gente. Tengo huevos en la vida real, pero digo en el juego. Enchufate uno de estos, uno de estos. Déjate esto. Me podría... ah, mira, acá tengo agua sucia. Creo que por aquí vi más. Hacete tres botellitas. Así nos hidratamos un poco. Un café soli. Qué raro. Estaba casi seguro que tenía. No, esto déjalo acá. Luego vamos a buscar agua. Ahora no. Esto sí. Yo creo que con eso ya me hidrato suficiente, ¿no? Deja esto acá. Apáguese. Listo. ¿Me llevo el arma esta? No, no. Esto déjalo. La verdad. Deja las molotov. De momento no sirven gastarlas. Sí, la piedra. Piedra. Dios, voy a tener que empezar a organizar las cosas porque ya no encuentro nada. Prepara. Guarda, vamos. Son 2 de la tarde.
tempranito. Tenemos tiempo de sobra. Hicimos dos misioncitas. Super easy dentro de todo. No me tuve que afijar. Me jodió la primera que tenía que limpiar. Me jodió el maldito chucho. Pero vamos aquí al Crackabook. A ver si... encontramos recetas interesantes, la verdad. Quiero recetitas. Quiero recetitas, papu. Ok, empezamos con dolarucos. Receta de acá. Venga. No me van a caer zombies del techo, ¿no? Va, no, no sé. Está un poquito oscuro, la verdad. Las cosas como son. Es muy chiquito, pensé que era más grande. Ok, una receta de mira. No sé si es por 4x8, pero no importa. Aprendete esto ya del tirón. Nada, ¿no? No hay más nada, ¿en serio? Esto da afuera. Vaya F. Ajá. Pues nada. Ajá, nada. Vaya F, vaya shit de lugar. Yo pensé que iba a ser algo mejor, pero no. Y ahí al lado no sé qué va a haber. A ver, básicamente vinimos a este lugar para encontrar receta. Encontramos dos o tres, sí, pero... vaya mierda, es súper pequeñito. Yo pensé que iba a ser... ah, bueno, a ver, para. Pensé que iba a ser mucho más grande, pero... carne podrida. Café. Café, perfecto. No hay nada. Ni nadie. Ropita. Tela. Unas gafitas. Que me las equipo, ¿por qué no? Además, ¿qué dice? Que me da... me sube un punto de botín. Bono de botín más 8. Reducción de fallo de excavación menos 1. Bueno, no importa. Pero el tema de botín más 8. 8 puntazos, ¿en serio? ¿Tanto así? Ok, curioso. Está tan en la shit este lugar que ni zombies aparecieron. Bueno, ni modo. Por mí, un poquito más tranquilo. Lo que sí, F. Pensé que íbamos a lootear algo interesante. Recetas interesantes o cantidades industriales, pero no. Allá vamos a poder tener algo de comida. El motil podríamos llegar a tener algo interesante. Lo que pasa es que... el polis. Estación de policía. ¿Puede haber armas ahí? Expendedora. Agua, gracias. ¿Podría haber agua en esa parte? Hay agua. ¿Armas? ¿Ahí en la estación de policía? Podría, sí. Podría haber policías también. Viene un soldado. A ver, ¿va a estar durillo, cabrón, o qué? 144. Le sacamos de a 10. Bueno, ¿qué pasó ahí? El retroceso. Me voy a alejar un poco por las dudas. A ver si me da un golpe de esos fantasmas que hacen. Dani, cabrón. Es duro. El perro es durillo, ¿eh? Me alejo un poco. Ahí.
Ahí le di. Último golpe. Listo. 450 de vida. De experiencia, perdón. Ok, limpio. Acá en lo de los polis. Va a haber armas. ¿Y polis? No puedo entrar. Encima tiene la mierda esta. Que es más dura que te cagas. A ver por detrás si se puede ingresar. Maniquí. ¿Y esto? Capacidad de carga más uno. Ah, eso es lo que no vi. ¿En las gafas puedo ponerle algo? ¿Modificador? No le puedo poner ningún modificador. Y no, que vas a cargar con las gafas. Bloqueado. Quiero ver si hay algún chucho. Posiblemente pueda... ¡Mierda! Seré subnormal. Posiblemente pueda haber alguna armita por aquí. Pero me temo que pueda haber algún poli también. Vamos a abrir esto. Ok. Abierto. No hay zombies. Alrededor. Lo que sí, me voy a enchufar un café. Que me va a dar un poco de resistencia. Regeneración de resistencia. Esto tirarlo. Comete esto. Comete esto. Una pluma, la verdad, una pluma. Como que no vale la pena ir cargado por una pluma, ¿no? Ok, acá tenemos una entrada. Ahora. Mierda. ¡Uy! ¿De dónde salió esa? ¿Dónde salió? 272 de vida tiene la doña. 272, no me estés jodiendo, hombre. No me jodas. Un poquito durilla, ¿no? Un poquito nomás. Bueno, por suerte no es una misión, así que me puedo ir alejando tranquilamente. Sin ningún miedo que se desbloquee. Se le vio el calzón, señora. Señora. Sea un poco decente, por favor. Hay niños viendo aquí. Mamá gorda. Dije mamá gorda y me dio el sopapo. Pero dije la traducción. No lo dije yo. Ok. 900 puntazos me dio. Menos mal que me apliqué esos dos botiquines. Ya estoy a la mitad de vida. ¿De dónde salió? Ah, capaz que estaba aquí atrás. Y no me percaté. Ahora. Bloqueado. ¿Está todo bloqueado? ¿En serio? Quiero ver. Se va esto. Estás sobreforzando. No me digas. Voy a abrir. ¡Buah! Tiene 1000 esto de vida. No, paso. Si no voy a estar hasta mañana. Allá estoy viendo una piernita. Una piernecita, mejor dicho, no piernita. Ahí estoy viendo otro. Vamos, saliendo. Que vienen varios, eran dos o tres. Ahí está, la mameta. La F100 y alguien más. Había, eso seguro. O se despertó esta sola. Esta tiene mucho menos vida que la anterior, ¿eh? Y el nombre es distinto. No dice mamá gorda como se siente. Ahí. Vamos. Listo. 450 puntos. Puntos, dale con puntos. Sí, bueno, 100 puntos de experiencia. Wow, ¿qué se... ¿Ese sonido? ¿De dónde viene? ¿De afuera? ¿O es uno que está adentro?
Ah, es un quemado. Ah, se me rompió. Encima se me rompió justo el arma, ¿en serio? Really? Menos mal que solamente necesitamos nada para prepararla, de momento. Es una pena que perdimos la otra de hierro que teníamos. Y encima con el modificador ese que encontramos de fuego. Es una putada. Bueno, allá hay otro. Sabía que había dos o tres. Vamos, hombre, vení, vamos para afuera. No me la quiero jugar peleando aquí cerrado. Por si entran algún zombie de aquí afuera. Me pueden joder la vida. Me pueden hacer bucaque. A ver, muchachón. Vení para acá. Vamos a hablar tú y yo. Eso. Listo. Oh, mochilita. Nice. Muchas gracias. Bueno. Algo salgo. A ver qué tenemos por aquí. Ok, los que estaban aquí eran esos nomás, ¿no? Se fue esta puerta por las dudas. Por ahí puede haber más poli seguro o algo. O otro zombie. Y eran los que estaban en esta zona. En esta zona no hay nada. Un archivero. Bueno. No digo nada. No escupas para arriba. Me dieron un par de recetas, por lo menos. Recetita. Un beaker. Unas botas nice encima. Modificador, ¿le puedo poner nada a lo que tengo, no? No. Pero me lo puedo equipar, por supuesto. Vestir. La lata esta despedazarla. Esto prenderlo. Esto me da menos 3 de salud. Debe servir para la comida o algo, ¿no? Bueno, sí, para la comida sí. Pero para elaborar, digo. Me voy a enchufar los huevetes. Dije que lo iba a guardar para hacer un huevo conducido, pero me los enchufo ahora. Esto me da 33 de agua, regeneración y resistencia. Cura la disentería. No, esto lo vamos a guardar. De momento así. A ver. ¿Qué más podemos encontrar? Es que me da cosita aquí, ¿eh? Estoy viendo que hay mucho loot en esta parte. ¿Pero no hay zombies? ¿En serio? ¿No hay zombies chungos? ¿Nada? Bloqueado. Mierda. Y de aquí no puedo lootear nada. Tengo que abrir toda esta puerta, ¿no? 300, bueno. Prefiero 300 que 1000 en el casillero. Ok, ya entrando. Nice. ¡No! ¡No! Encima un screamer. Shit, se veía demasiado. Me frunció Lupi, ¿eh? Se me frunció Lupi. Cayeron todos ahí. Encima escuché un screamer. No sé si cayó el screamer ahí o es un screamer de afuera. Lo que pasa es que un screamer, si no la matamos rápido, no va a terminar nunca de dejar de traer zombies. Una tubería. Esta aplícatela. Así tenemos un poquito más de salud. Eran como 3 o 4. Contando el screamer, claro. Vení, son normal. Ay. Uy, no. Coge. A ver, el loot era bastante interesante, así que no. Ya limpié la mayoría, así que voy a tratar de despejar esta parte. Ok, la screamer quedó allá. Me está dando unas caíditas de FPS, ¿eh? No me está gustando. Ok,
respetado. Wow. Vale, cabrón. Me crecí en su existencia. A ver, vamos a limpiar esto. Crítico, nice. Vamos a limpiar la screamer. Esa es la importante que hay que matar. Wow. Cállese la boca. Cállese la boca, señora. Pego el grito, me alejo. Bueno, pero ¿por qué me está pegando estos tirones? Bueno. Listo. Mortadela. Creo que había otro por ahí, ¿no? Oh, un leñador. Vaya trolia de trampa ahí, ¿eh? Y eso que yo me había encerrado todo. Digo, bueno, por las dudas, a ver si me vienen zombies por detrás o algo. No. Me encerré con los zombies. Guarda. Resistencia. Listo. Estoy en la shit. Joder, quedó uno encima todavía. Sin estamina. Y me está dando una buena caída de FPS. No sé si se está conectando gente o algo. O porque así de golpe me empezó a dar pequeños tironcitos. Igual también en juego. Primero, estamos jugando con mods. Y segundo, el juego todavía no está del todo bien optimizado, la verdad. Esa es la única putada de este juego. Y en servidor es la primera vez realmente que juego en un servidor. Así que no sé cómo irá con el tema ese de cuando esté varias personas conectadas, el ping y demás, ¿no? Ok. Tranquilanga. Mierda, se me fopió. Voy para. Bueno. El lag. Listo. Y encima de una bolsita. Mejor imposible. ¿Qué me dio? Diamantes. ¿Y qué puedo hacer en recetas? ¿Saben que este diamante qué se va a hacer? Se va a vender. Lo vamos a vender. Ojalá que nos dé algo de interesante dinero. Pero primero lo primero. Esto. Quedó limpio, ¿no? Se usa esto por las dudas. Casillero esto. Están bloqueados. Mierda. Bueno, pero no importa. A lo que venimos. El loot. Loot rico e interesante. Vamos a abrir las cajitas. Y a ver qué nos da cada una. Ok. Librería. Venga, fesetitas. Aquí. Municiones y cositas interesantes. Y aquí dos ruedas y bla. Y aquí no puedo hacer nada porque tiene 7000 de vida. 7000. Tócate las pelotas. Tócate los huevos. A ver, por las dudas, no tengo ganzúas, ¿no? Y ganzúas no puedo crear. No, ganzúas no podemos crear. No sabemos la recetilla. Aplicador, empuñadura en... Esto le puedo aplicar aquí, ¿no? Ah, sí. Bueno, un punto más de daño, aunque sea una lanza de mierda. Esto que lo que es. Rifle parts. Carne en la fresita cocinada. Esto sí, desguazarlo. Pues nada más, vámonos. ¿Podría perder el tiempo tratando de abrir esa caja? Sí. Pero 7000 de vida. Medio como que no me piache, la verdad. Aquí tenemos...
tengo uno. Bueno, no importa. Igual ya tengo ahí como 7 botellas de agua sucia. Con eso nos va a sobrar para la noche. Lo que no sé si me va a sobrar es la comida, lo que estoy pensando. Y al cabrón le baja la comida que te cagas. Estoy a puntito de ponerme un punto en... en tripa de hierro. La verdad. O dos. En un 10%. Voy a subir. A ver, tiramos al ascensor. No, sí, vamos a subirle aquí ya, total. Es que todavía hasta que no desbloquee lo demás. Reduce el melee, la estamina un 15%. Ataques, esto sí me interesa. Para ataques cuerpo a cuerpo. Sube nuestra vida. Mi estamina máxima a 103. A 103. Ni modo. Esto lo dejo aquí. Esto lo dejamos aquí. Agüita, si no pueda. Lo hacemos ahora. El beaker no lo necesito para esto. Necesito... no me acuerdo si era el matraz. No me acuerdo si era para la forja o para... uy, cierto que tenemos un pico aquí. Un pico de mierda, pero tenemos un pico. Podría probar... desguazar. Podría probar... a ver cuánto le quita la caja esta de la estación de policía. Si le quita bastante, pues sí. Me quedo ahí dándole... pícale que pícale. Pero si le quita bastante, si no... preparar. Esto de momento... desactivarlo, quedando para hacerlo. Son las 6:30. Voy a chequear eso ahí en la estación de policía, a ver cuánto le quita. A ver, es un pico de nivel bajo, pero por lo menos es hierro, no es el hacha de piedra. Quizás con esto podemos abrir la caja un poco más rápido, no lo sé. Vamos a probarlo. Ok, ya lo tenemos, gente. Decime que hay algo interesante, por favor. Que perdí un huevo de tiempo. Bueno. Sí. Señor Casquelli, casco de hierro, vestir. Que a todo esto le puedo aplicar este modificador. Así tenemos 2 slots más. Esto. Quitarle este. Y equipate este. Ok, un poquito menos resistencia, movilidad y más ruido. Pero me da... bueno, está ahí, la verdad. Coraza de cuero no es tanto. Esto sí lo aprendelo ya. Tenemos 2 vendas. Esto aprendelo ya también. No, voy a seguir con la... con esto. Ahí tenemos 2 espacios más. Ok, un botiquín, perfecto. Ya van a ser las 8, la verdad. Estos son de 1000, ¿no? Bueno, pero estos se abren bastante más fáciles que la caja esa. Voy a abrir uno a ver si me da armadura o algo interesante. Ok, a ver, ¿no? Ya está. A ver qué hay aquí. ¿En serio? ¿Todo para eso? Vaya shit. Podría tratar de abrir estos dos, pero... bueno, vamos a hacerlo. Ok, abierto. Una chaqueta. Oh, y otra mierda esta. Ok, vámonos. ¡Uy! ¡No! Cagué fuego. ¿Se viene horda? No, papu. Muy mal, no. Y por acá no puedo salir. ¿Saben lo que voy a tardar por salir por acá? Uy. Me metí en un lugar que no había entrado antes. Baño. ¿Hay alguna salida o no hay salida?
Me voy a encerrar aquí como rata. No te caigas, mierda. Bueno, todavía tenemos tiempo. Ok, ahora. Oh, Dios. Uy, 6500 tiene esto. Y no sé si es un solo bloque. Son las 8:30. ¿Esto cuánto tiene? Buah, es que estoy jodidísimo, ¿eh? Estoy jodidísimo. No sé si aplicarme el... Sí, aplícatelo. Trata de tener la vida al máximo. Estas vendas, déjatelas por aquí. ¿Ya están de aquel lado? No, güey. No. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodidísimo. Voy a tener que salir por el techo como una rata pestosa. 6000 y pico este bloque. Y si tiene 2, estoy en la muerte. Joder. ¿Tengo algo de hierro? Bueno, sí, por lo menos tengo algo de hierro para preparar el pico. Porque si no, no creo que llegue. A ver si puedo llegar a escapar de aquí antes que se haga de noche. Porque entrar pueden llegar a entrar. Al menos que haya un poli, no me van a poder tirar de aquí. Bueno, si ingresa el Spider, capaz que me pueda joder, pero... Vaya F. Va, a ver. Lo raro es que están de aquel lado. Pero no están tratando de entrar aquí. Están dando vueltas por ahí. A coger. A coger. Sí, había un... Hay un poli, hay vomitones. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Coger, loco, coger. ¿Y esto? ¿Una mini horda? Oh, encima una gritona por allá. No. Alejarse. Ya van a ser las 9. Joder. Bueno, por lo menos agarramos algo de loot en ese lugar. ¡Dios! Menos mal que no nos jodieron. Uf. Es que me iba... Le juro que me iba a quedar a ponerme a romper todo el bloque. Pero digo, va, me arriesgo. Porque si no, iba a estar hasta mañana. Se iba a llegar... Seguro que se iba a oscurecer. Y no iba a poder salir de ese lugar. Yo, mientras tanto, aprovecho a agarrarme todo esto. Comidita sana. Verduras, coman las verduras, chicos. Ah, es lo único que tengo de momento. Igual desbloqueamos un par de ofrendas de comida. Ahora, cuando vamos a nuestro cuchitril, ahí nos vemos que tenemos para poder crear. Pero un par de cositas tenemos, ¿eh? Eso seguro. Ahora, ya que tenga los ingredientes necesarios, otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Pastilluli, me viene bien. Claro, tardé tanto tiempo en... En estar picando la caja esa para el loot. Que si te quedas mucho en una zona, te puede aparecer una horda. Errante. Y así pasó. Lo que sí, voy a aprovechar el poquito tiempo que queda. Voy a agarrar un par de troncos.
porque quiero cerrar. Buah. Quiero cerrar este. La parte de arriba del tejado. Hay unas onceras, pero como ya está abierto el servidor y dejo todo ahí abierto, me pueden punguear y no me apetece. Porque siempre está el troll. Es un servidor PvE. Pero supervivencia en supervivencia. Así que por lo menos voy a tratar de cerrar eso. Juntar un par de troncos. Ponemos un par de bloques total. Dos o tres de alto y nada más. Que quede cerradito y ya está. Y de paso estoy un poco más tranquilo para que, por si los zombies me ven, no me pueden ver por la noche. De paso ya también, ahora que estoy pensando, tenemos un poco de grasa. Me puedo hacer una antorcha. Puedo pasar, aunque sea la noche, con un poco de luz. Esto... Ok, ¿qué hora es? Y media. Creo que me da para un arbolito más y ya está, ¿eh? Tranquilamente. Uno o dos, como mucho. Sí, voy a hacer aquel pino que está ahí. Y ya está. Shit, se rompió de nuevo. Listo, abajo. Y este es el último. Y ya me subo al tejado y me quedo ahí. ¿Me estoy escuchando? Sí. No, Horda Elefante. Horda Elefante, no, hombre. Bueno, no me vio. No, no, voy a petarlo. Allá hay otro. No, no quiero tantos zombies cerca de casa. Estamos en el... Oh. ¿Qué pasó? Ah, la resistencia. Digo, pensé que se había roto. ¿Pero por qué tengo tan poco...? ¡Ah! ¡Por la comida! ¡Shit! No hay 40, estamos ahí al límite de tiempo, ¿eh? Ok, por suerte no son tan durillos. Buenas, perfis. A ver si me da tiempo para un arbolito más. Sí, sí, yo creo que me da tiempo. Vamos. Perfecto. Y... ¿había otro? Sí, había otro aquí. Un leñador. Últimos 10. Decime que no hay más por acá, ¿no? Que es el último. Tiene 145. Uy, este es súper jugadísimo. Me dio un golpe, cabrón. No, resistencia de mierda. Si empieza a coger, estoy muerto. Un golpe más. Listo, vámonos, vámonos, vámonos. Subí. Subí. Nice. Ahora esto va a hacer ruido, así que lo rompemos ahora. Así ponemos bloques. Listo. Bloquecillo. No, perdón. Miento. Peseta. Primero madera. 36. 360. Yo creo que con eso vamos a ir bastante bien. Igual tenemos madera aquí, así que vamos a cancelar esto de momento. Vamos a hacer bloques. ...177, sobrado. Esto aquí, esto aquí.
Y vamos colocando los bloques que se puedan. A ver, la escalera está en ese sitio, así que vamos a dejar un lugarcito. Como para colocar un... una puerta, ¿no? Y esto tratar de cerrarlo. También debería dejar tipo como una puerta aquí si tengo que huir. A ver qué estoy pensando. Vamos a cerrarlo todo. Obviamente no va a ser mi casa aquí. No la quiero tener exactamente pegada al lado del vendedor. Pero de momento es lo que hay. Es lo que tengo. Somos una rata apestosa. No sé si hacerlo de una altura más. Creo que sí, ¿no? Lo bueno, que ya más o menos estamos cerrados. Ahí no deberían vernos los zombies. Uno de alto más. Ya con eso es suficiente. Va. Si me ven los zombies van a empezar a correr, ¿eh? Y la chabolita esta me la pueden tirar en nada. Es súper pequeña. Así que por eso quiero cerrar también. Para que no me pueda... ¿Me pueden llegar a detectar? Sí, si hago mucho ruido o algo de noche. Pero si no, por lo menos así, cubierto. Tengo una chance más de que no me puedan ver. Ya se está oscureciendo poco a poco. Ya es la noche, pero cada vez se ve menos. Y Door, dame la puerta. Dame la puerta, papu. Sí, así. Ahí está. Es medio cerrado. Nada, vamos a dejarlo así. Tampoco me voy a volver loco. Esto. Ahora, ¿dónde dejé la grasa? Grasa, 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 grasa. Esto, enchufátelo ya. Así recuperamos la resistencia máxima. Que por culpa de la comida ha bajado. Grasa seguro tenía, ¿eh? Por los ciervillos que cazamos. Aquí está. Recetas. Antorchas. Créate 4. Obviamente voy a colocar una nomás para tener algo de luz y ya está. Una o dos. Y mientras tanto, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos crear? Maíz. Esto no. Claro, necesito la parrilla para ese tipo de carne. Este necesito agua. Alimenta más. Ah, mirá. Los chicken nuggets con grasa. Puedo hacer... Mirá. Para. Con 2 suficiente. Me voy a crear 2 de esos, ¿no? Créate 2. Esto, colócate uno por ahí. Y otro por ahí. No, un poquito más abajo. Ahí. Ahí, por lo menos estamos un poquito iluminados. Tenemos esto que podemos observar. Allí hay un par de zombies que van. Somos una rata, ¿eh? Una ratilla encerrados. ¿Esto cómo alimenta? 8 de comida. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Solamente necesitamos grasa. Lo que pasa es que... a cuenta gota te dan la grasa los cabrones estos. Obviamente vamos a comer los 2. Así me alimento el máximo posible. Porque si no, no voy a poder pasar la noche. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
Estoy escuchando ruido, pero... A ver. Estoy escuchando golpes, pero no sé de dónde. No es aquí. Ok. Digo, bueno, capaz que la antorcha llamó la atención. No. No es aquí. Ok, estaba viendo el tema de las recetas. Ok, todo esto está bloqueado. ¿Qué es esto? Hay un montón de comidas, ¿eh? Pero un montón, porque lo estoy viendo. Y este es el que comimos recién. Claro, lo que pasa es que no te dice que... No, sí te dice. Huevos, moras, maíz, grasa... Se ve que las noches son jodidísimas salir, ¿eh? Siete de estas y te da uno de estos. Zumito de yuca, obviamente zumo de yuca. Y no tengo más en lo que bebida de bloqueado. Cherry. Tenemos siete. Sé que junté algo. Aunque no sé que si llámala. ¿Están golpeando acá? ¿Están golpeando mi casa, gente? Hicimos un spider, loco. Eso es lo peor de todo. Shit. Sí, es un spider. ¿Pero qué lo atrajo? Está golpeando algo, pero creo que ahí abajo. Y es ese solo. Espero que sea ese solo. A ver, voy a sacar uno de estos. Los bloques, quédate agachadito. Quita la antorcha. Por las dudas. A ver si es eso lo que lo atrajo. En teoría, por lo general, es el sonido, pero no estaba haciendo ruido de nada. Ok, aparentemente se calmó. Y la noche está haciendo tranquilamente... Wow, mirá, ahí se metió uno en el vendedor. Vaya shit. ¿Cómo entró? No sé. Está haciendo de todo tranquila la noche. Yo me voy a cerrar tranquilamente. Si me dejas poner el bloque, mejor, ¿eh? No me quejo, hombre. Gracias. Me quedo aquí chiquitito, quietito, hasta que se haga el día. No queda otra. Pero, gente, igual ya vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Ya vamos más que suficiente. Hoy, primeras misiones. Primer tier, hicimos dos misiones super easy. La primera, vaya F, lamentablemente. Pudimos lootear esa pequeña estación de policía que, bueno, nos dio algo de loot interesante, aunque sea algo. Casi ahí al último, casi nos petan ahí al último, pero bueno, pudimos zaparla. Obviamente hubo una muerte hoy, a culpa del chucho, pero bueno, no se puede todo, no puede ser redondito. En este juego, y menos al principio. Pero dentro de todo, es como digo, los principios son los más duros, los más chungos, los más toca huevos, pero son los que más me gustan, no sé por qué. Cuando estamos así en la mierda, son los que más me gustan. Pero bueno, no me extiendo más. Chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios, lo que quieran, y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.